¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y después de este sorprendente tráiler les presento la demo de este juego que se llama Ghost Runner. Y bueno, pues en este momento yo no tengo internet para poderles decir claramente cuál es la sinopsis de este juego, pero el tráiler creo que nos dio una sinopsis sin necesidad de mostrarnos ningún texto. Estamos ante un sujeto que al parecer es un cyborg porque tiene partes de su cuerpo modificadas, pero parece que tiene y guarda su memoria sobre algo que le ocurrió y pues parece que busca venganza. Este señor sabe escalar, colgarse y aparte tiene una espada para matar a quien sea. Entonces vamos por ese demo, vamos a jugarlo. Antes de comenzar les recuerdo que mi nombre es Fide Blaimit Cruz y bueno, si al final de este video les ha gustado lo que he realizado, pues recuerden, pueden seguirme aquí, dejar su comentario y darle like. Muchas gracias. ¿Puedes tú escucharme? Hay alguien buscándote, creo, o ya te estoy buscando, algo así. Ok, ahí decía Whisper. Whisper es como voz o susurro, ¿no? Ok, aquí ya me están enseñando los controles básicos. Y es uno de ellos es saltar. Dice que puedo... ¡Uy, qué chévere! ¿Puedo treparme sobre las superficies si salto hacia el lado? Dice que puedo atacar con... What? Ahí hubo un bug. Bueno, hubo como un lag súper extrañísimo. Ah, creo que tengo que ir por acá. Ah, cuélgate, amigo. Creo que tengo que ir por acá. Me encanta esto de poderme colgar. Está súper chévere. Control. Listo. Tenemos que colgarnos. Uy, qué chévere. Esto está... ¿y acá qué? Dice que presiona Shift para hacer dash. Uf, me dio miedo. Dice que si salto y presiono Shift en el aire, va a ser como un salto de más. Miren esto tan chévere. ¡Uy! Creo que ahí debía haber usado el Shift. Ajá, esa era la idea. Ah, qué what? A ver. Tengo que usar el Shift. Eso es lo que no debe olvidárseme porque... Uy, qué chévere como lo que hizo. Dice que si oprimo Shift mientras estoy en el aire, puedo esquivar. Lo suelto y puedo matar a mi enemigo. Eso está muy chévere. Me gusta la idea de este, como este par. ¡Ay! Que me mataron. A ver, usemos la habilidad esa. ¡Uy! ¡Qué súper! ¡Ah! Acá me quiere matar este. Tenga su espadazo. ¡No! A ver. ¿Qué pasó aquí? ¿What? Mandamos hacia la caca. ¿Hacia dónde voy a ir ahora? Ah, ya vi hacia dónde. Este juego me está encantando. Primero por los gráficos, están muy chéveres. Y muy la fluidez, aunque por ahí me han dado unos laxitos. No sé si soy yo o pues obviamente porque el juego aún es un... Es un juego de... ¡Oh! ¿Por qué me maté? Pues porque obviamente es un juego aún en construcción, pero... ¡Uy, qué bien! Ahí sí lo puede. ¿What? Se le dañó la voz al tipo que me está hablando y no le estoy poniendo ni cuidado. ¡Ay, que me caigo! Ok, decía que el juego estaba excelente desde su perspectiva gráfica
y también en la propuesta de juego. Listo, matamos a ese. También, ¿qué pasó ahí? It's only a matter of time before they breach the doors to my cell. Find me before they get inside. Ok, nos están diciendo que encontremos una forma de entrar a algún lugar. Decía que el juego gráficamente está excelente y también la parte que me atrae mucho es los entornos. El modo de juego me encanta, primero porque el hecho de que estamos usando una espada, pero también porque, teníamos que llegar acá. Sí, teníamos que llegar acá. El uso de la espada y todo esto de colgarse en las paredes me parece fantástico. Aparte, no, es un juego de acción, pero también es como de plataformas desde la perspectiva. Porque, tenemos que pasar diferentes obstáculos usando las habilidades de nuestro amigo. Ay, esto está. O sea, tiene que uno estarse concentrando, porque miren esto. Ok, ven, les decía, pues que el juego, de todas formas, al ser de plataformas, tiene muchos puzzles y cosas que ir resolviendo a medida que uno se va moviendo en el mapa, porque obviamente hay que darle buen uso a los elementos que están colocados estratégicamente para que podamos jugar y hacer que nuestro amigo pueda matar a los que tiene que matar. ¿Alguien más está? Ah, es que alguien está aquí abajo, no me había fijado. Ahí hay alguien atrás. Adiós, te corté. Te moché, amigo. A ver, ¿por dónde debo ir? ¿Debo ir hacia allá? Ok, me puedo colgar sobre esta lata, ¿cierto? Ok. Y de todas formas, incluso aún siendo un juego en su fase de demo, ya está muy fluido, está muy bien creado, gráficamente está increíble. Aparte, bueno, está en inglés, pero la historia hasta el momento, de lo que entiendo, me parece interesante. Este sujeto busca venganza y él es un cyborg. O sea, es alguien que puedo hacer aquí. Ah, miren, otra nueva cosa. Ahora puedo colgarme de estos elementos. Uy, de verdad que sí, el juego requiere como más facilidad jugarlo en control, porque ahora tengo que pensar en colgarme, hacer shift. Uf, son hartos botones, a ver. A ver. No alcancé. Ah, es que ahí había un lugar para colgarme, qué idiota. Me gusta también la música, está muy chévere ese acompañamiento musical. ¿Qué? ¿Por qué me maté? ¡Ah! ¡Juepucha! Esto eran como unas. Eso eran unas. ¿Cómo se decirlo? ¿Como unas trampas? Está increíble el juego. Además, a mí me gustan mucho los juegos como con entornos cyberpunk o steampunk. Y este juego cumple con eso. Esto es la donde me maté ahorita. Asumo que debo usar control. Así es. Ahora me puedo colgar también en las paredes así. Uf, qué súper. Esto está. Esto está increíble. Me ha encantado este juego. Pero todavía no sé cuándo va a salir. Oh, me están disparando. Miren, ya me mataron. A ver, soy un hombre revivido cibernéticamente. ¿Cómo es que me van a matar? Venga. Estoy muy frenético. Excelente. Acabamos con todos. ¿Y ahora hacia dónde debo ir? Según esto, debo ir hacia allá. Ok. Esperen. Algo veo acá. Allá hay más sujetos, pero parece que. A ver, vamos allá.
Ah, este juego está increíble. Y me gusta porque ha sido muy fluido, o sea, es muy poco. De pronto por ahí el bugcito que salga. O el momento. Ay, no, 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 este man me está disparando. Están disparando desde otro lado. Ah, ya. Adiós, amigo, muere. Oh, esto es muy loco, o sea, es muy chévere porque el juego va rápido, y te pide mucha concentración, tanto para usar la arma como para usar los elementos del entorno. De verdad que está fascinante. ¿Qué pasó? No digan que la voz no llegó, nos llevó a algún lugar que no podemos quitar la mano. Libre por fin. Pleasure to meet you. Ah, la maldita voz Face era to como face, mala. that is. Now, let's take a look inside. ¿Qué? This may feel ¿El a maldito era little malo? strange. ¿Nos engañó? ¿Nos engañó? Oh, amigos míos, y hemos llegado al final de esta demo de Ghost Runner. Y bueno, aquí mismo nos dijeron gracias por correr, por jugarlo. Y bueno, pues amigos míos, los invito también a probarlo. La demo está en Steam, eso sí está en inglés, pero creo que ustedes ya comprendieron cómo es la dinámica de este juego. Colgarnos, matar, mejor dicho, tener en cuenta todos los elementos del entorno. Y asumo que estas primeras dinámicas que nos mostraron fueron interesantes y tendrá más, yo creo. Entonces, bueno, pues... Ya saben, mi nombre es Fideblaimit Cruz y si les ha gustado este video, los invito a suscribirse a mi canal, darle like y comentar ahí. Estaré a gusto de leerlos. Y bueno, hasta luego, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos. Bye bye.